con una comisión de la Junta de Vecinos del sector Vista Nueva, segunda etapa, y Nueva Esperanza, segunda etapa. El colectivo acompañándolo, porque son juntas de vecinos que son colaterales del colectivo, afines. Ahí carecen de todo y a la vez hay amenazas de desalojo en esos sectores. Nosotros le decíamos, general, que aquí se están haciendo unas reuniones con los ganaderos y que podemos discutir el asunto de la tierra. Podemos discutirlo. Porque el Estado debe ser garante también del derecho a la vivienda y el Estado no garantiza nada. Aquí no han hecho un proyecto habitacional en los últimos tiempos, hace mucho tiempo. Y que entonces el Estado debe intervenir, no para esos desalojos, sino también para proteger ese derecho. Y si tiene que declarar de utilidad pública en un momento. Por ejemplo, las autoridades aquí tienen firmado un acuerdo con el colectivo de una primera partida de 100 viviendas, proyecto habitacional de ejecución inmediata cuando hicimos los acuerdos. ¿Y qué han hecho? No han hecho nada. Pero mientras el Estado andan buscando todo el patrimonio nacional, entregárselo a los grandes ricos, mientras en el pasado gobierno tomaron terreno del Estado de miles de tareas, los funcionarios le hicieron título 3 meses antes de salir de poder. Y no se ha hecho nada con eso. Se entiende que sí, cuando es un pobre que hace una casita hay que sacarlo a patada. En ese sentido venimos de general, nos recibió de muy buena manera y tuvimos una conversación en la cual llegamos a los acuerdos de ver cómo viabilizamos la posibilidad de una solución en la cual intervengan también las autoridades civiles, entiéndase la gobernación, y las demás autoridades a las cuales le corresponde esto, para que entonces llevemos cierta tranquilidad a esas familias que viven ahí con el sobresalto de cualquier momento vayan y le echen la casa encima, como hemos visto videos de otros sectores que lo han hecho. Y a eso vinimos hoy. El general quedó de visitar la comunidad el próximo sábado y estaremos ahí acompañando a esa familia.